Emprender desde la provincia es el título de la charla de Jorge Galindo. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Acabas de llegar desde Cádiz ahora mismo, prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos, hay buenas conexiones, Madrid-Cádiz. Claro que sí. Jorge, por cierto, estará a final de mes, va a ser uno de los que, bueno, de los organizadores o el organizador de Lambda World en Cádiz, precisamente, ¿no? Sí. ¿De qué va este evento? Se han alineado unas cuantas estrellas y al final hemos logrado hacer el evento más importante de programación funcional a nivel europeo. Bueno, tenemos un cartel que vienen ponentes totalmente rockstar de gente del lenguaje Scala, de Haskell, de Clojure, de directamente Functional Programming, porque por ejemplo viene Philip Walder, que es el creador de parte de ese paradigma. Y si te interesa la programación funcional, si te interesa el software, es un evento en inglés enfocado a un público totalmente internacional, desde Cádiz. Buen tiempo, buena comida y buena gente. Why not? O sea, que pintaza, ya lo sabéis. Volviendo a 47, a la empresa, has dado una charla, pues eso, precisamente de cómo se creó todo, de cómo se gestó 47 Degrees en Cádiz. Me llama la atención, a diferencia de otras empresas que están exponiendo hoy aquí en esta TarugoConf, que vosotros lo habéis conseguido todo esto sin créditos ni rondas de financiación, ¿verdad? Sí, ha sido básicamente a pulmón. Se creó en el 2010 en Estados Unidos y hasta hoy no hemos tenido absolutamente ningún tipo de crédito, ni deuda, ni ronda de financiación. También es cierto que, bueno, base a varios cataclismos que hubo, aprendimos y tenemos una política bastante sana de ahorro, en la cual la distribución que se hace es muy poca y se ahorra mucho o se distribuye entre equipo o inversión. Uno de los momentos decisivos, uno de estos cataclismos que mencionas, uno de los momentos decisivos que tuvisteis en 47 fue cuando decidisteis pasar a Scala. ¿Por qué este cambio? Bueno, básicamente porque lo dijo Raúl, que es nuestro CTO y confiamos en él plenamente. No, y porque Raúl se dio cuenta, él tenía, llevaba 10 años desarrollando en Java y se dio cuenta que Scala, no sé si sería el futuro, pero sí era el futuro que él quería para la empresa. Y la verdad que acertó de pleno porque nos metió dentro de otra liga, ¿no? De otro nicho de mercado con determinadas distintos targets de clientes, que son empresas que tienen unas necesidades de gestión de datos, como por ejemplo grandes empresas como ING, Microsoft, William Hill, y la verdad que estamos muy contentos. Es lo que nos hizo pivotar y salvarnos un poco de otro nicho que veníamos que no nos iba tan bien. ¿Y cómo conseguisteis esta financiación para lograr este cambio? Bueno, realmente lo hicimos en base, Scala tiene un componente que trabaja sobre la misma máquina de JVM, entonces te permite hacer una transición muy fácil, ¿no? Bueno, no muy fácil no, pero te permite, por ejemplo, un backend que está entero en Java, una parte hacerla en Scala y funciona. Entonces, poco a poco fuimos portando y enfocándonos al 100% toda la empresa en Scala hasta que tuvimos el know-how para realmente vendernos como desarrolladores Scala al 100%. ¿Cómo se puede hacer todo esto desde Cádiz? Pros y contras, dime. Pros. En Cádiz se vive muy bien, la calidad de vida está muy bien, es una ciudad barata. Contras, la red tecnológica de empresas es bastante escasa, hay que evangelizar mucho sobre lo que hace, pero el verdadero pro yo creo que es la gente. Es decir, nosotros nos basamos, o sea, 47 Degrees se basa en la gente que forma 47 Degrees, y mucha parte de esa gente es de Cádiz, y realmente sin ellos no hubiera podido ser nada de eso. De hecho, una de las preguntas que has tenido cuando ha terminado la charla ha sido un chico que ha preguntado, pero realmente hay gente que sabe de Scala en Cádiz, que ha sido como un poco el tono gracioso, ¿verdad? Quería también, para cerrar, quería preguntarte, la empresa, queréis potenciar mucho el trasvase de conocimiento interno y por eso dais un fuerte impulso al open source.
pero sin embargo también tenéis, bueno, evidentemente vuestra fuente de ingresos es trabajar para cliente en consultoría. ¿Cómo se pueden aunar estas dos cosas? Bueno, ideológicamente es importante que la persona que entre en 47 Degrees sepa que nosotros trabajamos en open source, es decir, también trabajamos en consultoría, pero realmente ideológicamente toda la empresa se basa en compartir conocimiento y en la comunidad. Y bueno, hay una cosa que es que si tú no estás trabajando para clientes, automáticamente estás dentro de un proyecto open source. También tenemos bonus trimestrales en los cuales hay objetivos, y en esos objetivos están también, hay muchos objetivos, depende de cada uno lo pone, pero si por ejemplo estás pensando en montar una librería, en hacer una librería, 47 como parte de 47, 47 te apoya y pushea ese movimiento y ese código para hacerlo open source. Genial, Jorge, pues muchísimas gracias por este tiempo y gracias, muchísima suerte también en el Lambda World en Cádiz. Muchas gracias, gracias a vosotros.